de la presentación de Nuestra Señora en el templo. Es además, aunque dice solo nominal, porque le ha pedido al arzobispo no tener tantas tareas, pero es todavía delegado del clero en la diócesis de Valencia y regenta esta cátedra que todos podemos entender porque, como él me comentaba ahora, Santo Tomás de Villanueva como San Juan de Ribera son dos grandes santos que, no siendo de Valencia, han hecho tanto por Valencia. Tener una cátedra en una universidad, como vimos también ayer, me parece, o como vamos a ver esta tarde con Escolas Ocurrente, significa que alguien que no pertenece a la universidad, aunque él sí que pertenece, don José pertenece a la universidad desde su patronato, desde el comienzo de la Universidad Católica, pero significa que desde fuera hacen un convenio con la universidad y tienen una actividad específica. Pues eso significa esta cátedra que de la Caridad de Santo Tomás de Villanueva. Pero sobre todo le dejo a él para que nos lo explique. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Juana. Buenos días. La Cátedra de Santo Tomás de Villanueva fue fundada hace 4 años por iniciativa del arzobispo anterior, don Carlos Osorno. Y el objetivo principal en este momento es conseguir el título de doctor de la Iglesia para Santo Tomás de Villanueva. Para ello se hizo un congreso en el mes de enero, las actas se mandaron a Roma y bueno, se está pidiendo desde muchas conferencias episcopales, unas 15 conferencias episcopales lo han pedido ya el doctorado. Yo quería empezar diciendo que, como ha dicho Juana, dos grandes santos no valencianos, Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia de 1544 a 1555, fíjense, solo 11 años. San Juan de Ribera, que fue arzobispo de Valencia 40 y tantos años y no sucedió directamente a Santo Tomás de Villanueva, entre ellos, entre los dos, creo que hubo 3 que duraron muy poquito, pero uno de ellos muy valioso, el arzobispo Martín de Ayala. Bien. Pues ellos fueron los grandes reformadores de la Iglesia de Valencia, como iremos diciendo ahora después. Pero vamos, este congreso, estas jornadas tienen que ver con la mística y la paz. La mística de Santo Tomás de Villanueva es su propia vida. Nuestro cardenal lo suele decir casi en todas las ocasiones en que habla del santo. Su santidad, su mística es su vida. Su oración, su predicación, su caridad. Y quien vive de este modo, pues evidentemente transmite paz, aunque esa paz muchas veces no sea la paz que quiere el mundo. La paz de la tranquilidad, de la comodidad, de la economía, sino esa paz que, como dice el Señor en el Evangelio, no he venido a matar el paz, he venido a traer guerra. Esa paz que es el que consiste en luchar y trabajar continuamente por la justicia. El Papa Pablo VI, que va a ser canonizado dentro de muy pocos días, en la primera Jornada Mundial de la Paz, que desde él se celebra el 1 de enero todos los años, puso como lema, para el mensaje que envió a toda la Iglesia, la paz es el camino, la justicia, perdón, es el camino de la paz. Sin justicia no puede haber paz. Pues bien, Santo Tomás de Villanueva es referente de ambas cosas, de la caridad y de la justicia. Y también de la alegría de vivir el amor, de vivir la caridad, que es lo que de verdad da paz al hombre. Da paz al hombre, da paz interior y también va creando la paz en su entorno, que es lo que él hizo durante su pontificado en Valencia. Bien, a mí un día alguien me preguntó, hablando de esto precisamente de Santo Tomás, ¿cómo se puede hablar de la alegría de la caridad?, que es el título de esta conferencia. Porque el empeñarse en vivir con los mismos sentimientos de Cristo, según nos dice el apóstol San Pablo, pues comporta sufrimientos, persecuciones, incomprensiones, lo estamos viendo en muchos países del mundo, comporta incluso el martirio físico, el declarar la fe. Aquí pasó hace muchos años también. Aquí quizás no llevemos el mismo camino, pero sí el camino de ser completamente marginados. Entonces,
en medio de todo eso, de desprecios, incomprensiones, persecuciones, bien, la respuesta primera mía fue, evidentemente, léete las bienaventuranzas. Mateo 5, 1-12. Lee y medita, no leas solo, medítalas. Pero también fue hablarle de Santo Tomás de Villanueva. Pues Santo Tomás de Villanueva entiende precisamente a lo que lleva a la paz, la pobreza de sentimientos, como una fuente de alegría, de paz, de vida. Porque ya en el siglo XVI él pensaba, fijaros qué moderno era ya entonces, que del siglo XXI, pensaba que la verdadera limosna no es dar algo, sino darse a sí mismo. Y decía textualmente, Dios no mira la grandeza de la obra, sino el principio o su razón de ser. San Pablo nos dice en la segunda, Corintios, o en la segunda carta a Corintios, Dios ama al que da con alegría. Pues seguía el santo, qué excelente condimento para la limosna es la alegría. Dios no quiere servicios forzados. Obrad, por tanto, según mis consejos y recogeréis, sin duda, 7 canastos llenos para vuestra gloria futura, a la que nos lleva nuestro Señor Jesucristo. Esto lo predicó en un domingo después de Pentecostés, el séptimo. Y luego decía también, nos queda por examinar, en último término, cómo hay que dar, no con tristeza y como a la fuerza, sino con alegría, porque Dios mira más el bien, más bien el corazón que el don. Esto lo predicaba en la fiesta de San Martín. Hace 2 años se terminaron de publicar las conciones, los sermones de Santo Tomás de Villanueva, en 10 tomos. Y en ellos, pues repite cosas como estas que acabo de decir, aparte de que nos da a conocer en él su inmenso conocimiento de la Sagrada Escritura, que cita a cada paso, cientos de veces, y también su conocimiento de los santos padres de la Iglesia, los que cita también muchísimo. Sobre todo a su padre San Agustín. Él era religioso agustino, como veremos ahora, evidentemente. Bien, pues con estos textos es fácil explicar que es mucho más gratificante dar que recibir. Que nos conduce mucho más a la paz el dar que recibir. Hacer las cosas con esfuerzo que trabajar según la ley del mínimo esfuerzo. Que servir llena la vida más que ser servido. Y que trabajar con y por los pobres da sentido a toda la existencia, porque todo ello supone estar viviendo desde el amor de Dios. Saberse amado por Dios es la fuente primaria de la verdadera alegría, que se concreta en el amor a los hermanos, especialmente a los más débiles y desfavorecidos. La alegría de la caridad va unida a la alegría con que Dios inunda la vida del creyente con las otras dos virtudes teologales, la fe y la esperanza. La fe, el mejor regalo de Dios que recibimos en el bautismo y reafirmamos de un modo adulto en la confirmación, es la alegría de saberse querido, acogido, comprendido, educado y corregido por el Padre, que nos ama como somos y conoce de nosotros aquello que aún nosotros mismos desconocemos. Y la alegría de la esperanza, de la que se ha hablado en las charlas anteriores, nos da la certeza de saber que la libertad, el bien, la verdad, el amor que late en el mundo, es, a pesar de las apariencias, más fuerte que las fuerzas del mal. Y que ello nos anima a trabajar por un mundo mejor, sabiendo que así estamos construyendo el reino de Dios, aquí y ahora, y avanzamos hacia su plenitud. El Papa Francisco abunda, por otra parte, lo sabemos, en su exhortación posinodal Evangelii Gaudium, abunda en esta idea de la alegría. Y que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del mal, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Por lo tanto, siguen el camino que conduce a la paz. Con Cristo nace y renace siempre la alegría, nace y renace siempre la paz. Bien, pero voy a pasar ya al primer punto, les hemos dado un esquema, al primer punto, la época en que vivió Santo Tomás de Villanueva. Es tan poco conocido el santo que a mí, cuando hablo de él, me gusta repetir estas cosas. De hecho, hace 2 días fue la fiesta, el pueblo no natal, pero sí en el que se crió, donde vivían sus padres, Villanueva de los Infantes, celebra la fiesta del santo el 18 de septiembre. El resto de la Iglesia la celebra el 10 de octubre. Y entonces, anteayer, yo tuve el privilegio de estar en la misa,
pues el obispo empezó a hablar de cosas muy simples, a hablar incluso del año del nacimiento. Yo me preguntaba, en el pueblo de Santo Tomás, que se tenga que hablar de estas cosas, allí lo saben, pero aquí ciertamente no, por eso yo sí que voy a hablar de eso aquí. Bien, época en que vivió el santo. Es la época de esplendor, del mayor esplendor de la historia de España. Es el siglo de oro español. En esta época España se constituye en este siglo, siglo XVI, en unidad de reinos por el matrimonio de los reyes católicos. Y con su heredero, Carlos I de España y V de Alemania, sabemos que en los dominios de España no se ponía el sol. Es la época del esplendor cultural. Voy a citar solamente algunos nombres. Antonio de Nebrija, Juan Luis Vives, aquí en Valencia, Fray Luis de León, Fernando de Rojas, Francisco de Vitoria, Cervantes, Góngora, Quevedo, Lope de Vega. Quevedo escribió una vida preciosa de Santo Tomás de Villanueva. Murió desterrado en su pueblo, en el convento de dominicos, en Villanueva de los Infantes, y acabaré la conferencia citando algo que él dice del santo. Y es la época también del renacer religioso. ¿Cuántos grandes santos españoles? Ojalá los hubiese en este siglo igual. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Luis Bertrán, etcétera, 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 los grandes arzobispos. Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Rivera, también son de este siglo. Bien, pues la época en que vivió el santo es esta, el siglo de oro español, nada más y nada menos. Otro punto, la alegría de la caridad en la familia de Santo Tomás de Villanueva. Santo Tomás fue el primogénito de 7 hermanos. Nació en 1486, en Fuenllana, un pueblecito muy pequeño de la provincia de Ciudad Real. Y nació allí porque allí vivían sus abuelos maternos y parece que en Villanueva de los Infantes, a 5 kilómetros, donde estaba la casa solaría de su padre, donde vivía la familia, por lo tanto, había una epidemia de peste. O que por comodidad, para que naciese en casa de los abuelos paternos, se trasladaron allí. Pero apenas tuvo Santo Tomás un mes, volvieron a Villanueva de los Infantes. Su familia era una familia hidalga, una familia acomodada. El padre Miguel Salón, su biógrafo más importante, escribe: sus padres y abuelos eran gente principal y de hacienda, cristianos viejos. Fueron de gran caridad y ejemplo. Tenían un molino a media legua de Villanueva y toda la harina se traía a su casa, y los viernes parten pan cocido y parten harina, se distribuía entre los pobres. Además, en las fiestas principales se les daba pan, vino, leña y dinero. Su madre, doña Lucía Martínez Castellanos, hilaba lino y lana y en Semana Santa lo repartía, repartía todo lo tejido entre los pobres. En una ocasión, fíjense que la santidad de Santo Tomás le venía de su madre. Ahí en el pueblo muchos dicen que antes que él también, pero que la santidad le nació de la madre. Fíjense en esto. En una ocasión en que un pobre fue a por harina a su casa de Santo Tomás, le dijeron que no quedaba, y ella insistió a las criadas que volviesen al granero, que seguro que encontrarían harina. Y encontraron harina para dar al pobre. Esto es lo que cuenta los biógrafos de Santo Tomás. Y por eso pues, parece ser que la santidad de la madre precedió a la del hijo. Pero aparte también el padre arrendaba tierras para enseñar el trabajo de la agricultura a los jóvenes. Ellos cultivaban y parte de la cosecha se la quedaban y parte la devolvían al padre de Santo Tomás. Si no podían hacerlo, no les exigía que la devolviesen. Y esto Santo Tomás, como veremos después, lo repitió luego aquí en Valencia. Y es lo que cuando yo era apurado, estaba también en aquella época por allí, cuando yo era delegado de Cáritas, pues hubo un intento de promover los microcréditos, que era algo muy parecido a lo que hacía Santo Tomás 5 siglos antes, y que ahora después explicaremos. Bien, la formación recibida en la familia, sin duda alguna verdadera iglesia doméstica, qué pena que no haya muchas familias como la del santo ahora, ¿verdad? Donde los padres y los abuelos predicaban la fe con la palabra y con el ejemplo, pues le ayudó a Santo Tomás, evidentemente, a dedicarse con intensidad a las cosas de Dios y de los hombres. El 21 de noviembre de 1516, pasamos al punto siguiente, Santo Tomás, en la fiesta de la presentación de María en el templo, a la que luego dedicó
el seminario que fundó, profesó como religioso agustino en el convento de Salamanca. Bueno, ingresó, perdón. La profesión religiosa la hizo en 1517 y en 1518, a finales del año, fue ordenado sacerdote. O sea, estamos en el quinto centenario de su ordenación sacerdotal. La primera misa la celebró el día de Navidad, de 1518. Esto es algo que no se está teniendo en cuenta en sus pueblos, donde se está celebrando tantísimo el cuarto centenario de la beatificación, que es este año. En 1618 fue beatificado por Pablo V. Pero cuando yo el otro día me tocó predicar la víspera de la fiesta, dije que era el quinto centenario de la ordenación, la gente puso caras raras y luego nadie lo repitió y nadie se dio. Solo se celebra allí el cuarto centenario. Aquí ya diré luego la poca celebración que va a haber con motivo del cuarto centenario de la beatificación. Ya hubo un congreso en enero en la Universidad Católica, en la cátedra, para pedir el doctorado. Y luego, bueno, lo digo ya. Luego, el 7 de octubre va a haber un pontifical en el que se va a cantar una misa compuesta en 1915 para Santo Tomás de Villanueva. Va a venir un coro del Escorial, de la Escolanía del Escorial, de los padres agustinos, a cantarla. Eso ya se anunciará en parroquias, se anunciará en comunidades, se anunciará por todas partes. Bien, religioso agustino. Fue profesor en el Colegio San Ildefonso de Alcalá de Henares. Hace poco se celebró también un centenario de su estancia allí, en Alcalá, y se hizo con toda solemnidad. Fue prior provincial de las provincias de Castilla y Andalucía. Y día a día se fue extendiendo su fama de predicador, al que escuchaban con gusto el emperador y el rey de Portugal, y el príncipe heredero Felipe, que luego fue Felipe II. Hay una anécdota muy bonita, y es que estando Santo Tomás, creo que era en el convento de Valladolid, preparando un sermón en el primer piso, se presentó el emperador con su séquito y fueron a avisarle. Y el santo dijo: si bajo, no podré predicar porque no me habré preparado. Si no bajo, podré predicar. Claro, el séquito pensó que el emperador se iba a poner furioso, se iba a ir muy enfadado, y el emperador dijo: no, no. Dijo: me parece muy bien esa actitud, señor, que se prepare y que baje el oído y que predique. O sea, les gustaba mucho la predicación, eso que fustigaba continuamente a los poderosos y a los ricos, con muchísima dureza. Ahora diremos alguna, citaremos alguno de los sermones y lo veremos, pero con muchísima dureza. Nosotros a veces le dimos las cosas y a la gente le cae muy mal. Sin embargo, lo que decía Santo Tomás caía bien. Quizá fue porque lo hacía desde la santidad de vida, o sea, predicaba con el ejemplo. Bien, en virtud de su humildad y pobreza, renunció al arzobispado de Granada el año anterior a ser nombrado arzobispo de Valencia. ¿Por qué pudo renunciar este arzobispado y no al de Valencia? Pues porque cuando le ofrecieron el de Granada, él era provincial. Entonces, por encima de eso, lo estaba el general de la orden, que vivía en Roma. Y entonces costaba muchísimo que llegasen las noticias, ¿verdad? Entonces renunció y se le aceptaron. Al año siguiente, estando el emperador, creo que era en Alemania, sí, su hijo, Felipe II, príncipe Felipe, le dijo que había que proveer al arzobispo de Valencia, que quedaba vacante. Y el secretario, por error, Carlos V dio un nombre y el secretario puso el de Tomás de Villanueva, por error. Y cuando el emperador leyó la cédula, dijo: bueno, este hombre ya ha renunciado una vez, pero bueno, será de Dios que haya puesto usted esto. Y la mandó a España la cédula. Entonces, se lo comunicaron a Santo Tomás y volvió a renunciar. Pero Santo Tomás ya no era entonces provincial. Y recibió una carta terrible del provincial de su orden, de los agustinos, diciéndole, a ver si tengo por aquí. Muy reverendo padre, yo he recibido una carta del príncipe nuestro señor, por la cual su alteza dice cómo su majestad el emperador proveyó a vuestra paternidad del arzobispado de Valencia. Y porque también soy avisado de ella, en ella, que vuestra paternidad no quiere aceptar dicha provisión, por la presente mando a vuestra paternidad que, vista esta letra dentro de 20 horas, acepte la provisión del arzobispado de Valencia según su majestad la tiene hecha. Y porque más en esto merezca, se lo mando en virtud de santa obediencia y so pena de excomunión. Toledo, a 2 de agosto de 1544.
Esta carta se conserva. Y claro, por obediencia, aceptó el arzobispado. Fue la providencia la que nos lo mandó, sin duda alguna. Entonces llegó a Valencia el 20 de diciembre de 1544 y se presentó en medio de una tormenta torrencial en el convento del Socors. Era el convento de su congregación, de los agustinos, que estaba donde está ahora el colegio de Jesús María. ¿Lo conocen? En Fernando el Católico. Ahí estaba el convento del Socorro, de los agustinos. Y debido a la lluvia torrencial, pernoctó allí, pero como venía sin séquito ninguno, solamente con un acompañante, el portero no lo conoció. Y hasta que el otro no lo dio a conocer, no lo recibieron como arzobispo de Valencia, o sea, el pobre hombre de vivir calao. Y hasta el 1 de enero no pudo entrar en Valencia, cuando ya amainaron las lluvias. Y tomó posesión de la diócesis en la catedral, llamando ya la atención por su pobreza, la pobreza de su hábito e impresionando por su gran humildad. Nunca, nunca quiso quitarse el hábito de agustino. Siempre fue un religioso agustino. O sea, ponía las capas y las albas, las suyas, encima del hábito. Jamás se lo quitó. Bien, pues vamos ahora ya a lo que más nos interesa. Bueno, pernoctó en ese convento que ahora es Colegio de Jesús María y los arzobispos, por lo menos los últimos, antes de entrar en Valencia, pernoctan allí también. Yo recuerdo, pues, don José María García Leguera, don Miguel Roca, don Carlos, los últimos, don Antonio, todos han pasado la primera noche en el convento de los agustinos y luego han entrado en Valencia. Al día siguiente no da la cátedra. Bien, pues vamos a lo que más nos interesa de San Tomás como arzobispo de Valencia. El siguiente título es la alegría de la caridad en la obediencia. Bueno, ya lo hemos dicho. El segundo, en el ser pobre, en la pobreza. Porque Santo Tomás de Villanueva eligió deliberadamente la pobreza. A pesar de su dignidad de arzobispo, siempre mantuvo el espíritu de pobreza. Vestía los mismos hábitos que usó en el convento. Gastados por el uso, los hacía remendar o los remendaba él mismo. El padre Miguel Salón, que es su principal biógrafo, nos cuenta esta anécdota. Estando un día remendando sus casas, se le presentó un canónigo, que se quedó espantado y quiso llevarse las prendas para que las remendase un criado. El santo le detuvo y le dijo: «No tiene razón, pues aunque me han hecho arzobispo, no dejo de ser religioso. He profesado pobreza y me huelgo de hacer lo que hacen los frailes pobres». Lo mismo ocurrió con la vajilla. Jamás quiso vajilla de plata ni de oro y solo tenía una docena de cucharas llanas para los que comían con él. Y una vez que le dijeron que con los platos que se rompían se podía haber hecho una compra mejor, él dijo que sí, que era consciente de ello, pero que él era un fraile y que lo que noto es deshonra en mí sería infamia. En su dormitorio tenía una cama de campo sin dorar, dos colchones y dos mantas. Nunca la usó. Un criado un día descubrió que detrás de la cama tenía como una de sarmientos, de ramas de vid, para colocarle en ella a la hora de dormir. Y la tenía escondida para que nadie lo descubriese. Por lo tanto, eligió ciertamente la pobreza, renunciando a muchos de los privilegios que tenían entonces los obispos. Bueno, cuando llegó a Valencia, que esto lo tengo que decir también, en Valencia no había habido obispo residencial en 104 años. Por lo tanto, encontró una diócesis totalmente desmantelada. Como le decía un canónigo en una carta que le escribió antes de estar en ella, ancianos frívolos, jóvenes que siguen mal camino, niños descuidados, clérigos amancebados, era un verdadero desastre. Y por lo tanto era imposible, casi imposible vivir la fe en ella. Bien, su espíritu de pobreza se manifiesta también en su preocupación enorme, primordial, principal, preferencial, por los más necesitados. Desde la experiencia de pobre vida pobre que la había elegido. Tenía como una obsesión constante por los pobres y a ellos dedicó muchísimo de su trabajo pastoral en la diócesis. Jamás se cansaba por mucho que se le presentaban. Él quería siempre conocer las necesidades de los pobres y en conociéndolas remediarlas.
Y fíjense, en los primeros días de su pontificado ardió el hospital provincial y los canónigos, viendo el espíritu de pobreza con que vivía, le dieron un gran donativo. Él les preguntó si podía emplearlo libremente. Le dijeron que sí. Y entonces él dijo que no se ofendiesen porque lo daba para edificar un nuevo hospital. Y luego tenía un gran espíritu de ahorro, que no era sinónimo de avaricia, ni de tacañería, ni de comodidad, todo lo contrario. Era hospitalario, generoso con los demás, pero austero consigo mismo y con todo lo que estaba a su servicio. Era enemigo de lo superfluo y economizaba en sus gastos personales para poder ser generoso con los demás. Punto siguiente. El ser pobre siendo padre, el padre de los pobres y amigo de los pobres. De hecho, se le conoce más como padre de los pobres que como arzobispo de Valencia, en los sitios donde es conocido. Es llamado con toda propiedad el padre de los pobres. Desde niño, los pobres fueron sus amigos preferidos. Hay anécdotas ya en su pueblo, en Villanueva de los Infantes, se recuerdan continuamente. Llegaba muchas veces desnudo a su casa porque había dado la ropa a niños pobres. Una vez repartió todos los huevos que había en el gallinero. Y cuando su madre le dijo, hijo, reservemos algunos para la familia, ¿qué vamos a hacer ahora? Dijo, bueno, no, pues algún día faltan también les daré las gallinas, entonces no va a haber nada. O sea que era un espíritu de caridad obsesivo por los más pobres. Bien, y al llegar a Valencia, en el arzobispado, había unos 18.000 ducados de renta. Los gastos para él y para los criados eran de unos 3.000. El resto lo daba a los pobres. Las arcas del arzobispado quedaban siempre a fin de año a cero. Y esto movió a la caridad a la gente, porque en pocos años las rentas subieron a 30.000 ducados, de 18.000 a 30.000, y él seguía haciendo lo mismo. A final de año, las arcas del arzobispado estaban vacías. Le parecía un sacrilegio ahorrar dinero de un año a otro. Y no había horarios en cuanto a socorrer a los pobres y a los necesitados. Siempre estaba dispuesto. Si algún día estaba ocupado en otros asuntos y le tenían que esperar, él salía y les pedía perdón por haberles hecho esperar. ¿Cuántas veces hoy en las audiencias tenemos que esperar horas y horas y nadie nos pide disculpas? Bueno, es un añadido. Bien, hoy hablamos de la caridad directa que hizo, ciertamente, pero lo voy a hacer a grandes rasgos. Pero no tenemos que olvidar que en 11 años recorrió varias veces la diócesis en visita pastoral, convocó varios sínodos diocesanos, procuró la reforma de las costumbres muy disipadas, ya lo hemos dicho, incluso en el clero, y se preocupó de la formación de los futuros sacerdotes, fundando el colegio seminario del que ya hemos hablado. Una vida y un sacerdocio bien llenos, porque estuvieron dedicados a servir desde la caridad al Señor y a los hombres, y todo ello teniendo como eje fundamental de su vida la Eucaristía, no lo olvidemos. La fundamentalidad de la Eucaristía en la vida de Santo Tomás, la fama luego la tendrá San Juan de Ribera, pero Santo Tomás también. Vivía la Eucaristía como la fuente y la cumbre de toda la evangelización, que nos dice el Concilio Vaticano II. Y también fue guiado por su inmensa devoción a la Virgen María, la Madre de los Pobres, como él decía, y inculcando, como se hace todavía en el colegio que él fundó, una devoción especial por María como agregada preferencial a la obra de la redención, decía Santo Tomás. Y para mí, muchas veces lo he dicho, es el gran precursor de Cáritas. Don Carlos lo hizo patrono de Cáritas diocesana, aunque creo que no lo oficializó publicando un decreto, pero lo dijo. Porque Santo Tomás es el gran precursor de Cáritas en sus dos tareas, la asistencial y la promocional. Caridad asistencial, pues cada día en la puerta de palacio del arzobispado se repartían unas 500 raciones de comida a los pobres, en aquellos tiempos, en 1550. Dotaba a doncellas pobres, de padres pobres, porque sabemos que sin dote entonces no se podían casar, para que pudieran formar un hogar cristiano. Y todas tenían él, evidentemente, un padre dispuesto a recibirlas y ayudarlas. Cuando podían, devolvían parte de la dote, si no podían, no. Atendía preferentemente a los niños abandonados. Organizó una especie de hospicio
pagando a un ama para cada niño, y tenía 50 niños. Al final las madres los dejaban en la puerta del palacio porque sabían que iban a ser mejor criados y educados que por ellas mismas. Pero, y él miraba cómo cuidaban y cómo estaban cuidados. Visitaba el hospicio una vez a la semana y el primer día de mes premiaba a las amas a los que criaban bien y castigaba a los, o despedía a las que los criaban mal. O sea, lo tenía todo muy claro y lo llevaba todo muy reglado. Era una caridad muy organizada, podríamos decir. Bien, esto en cuanto a caridad asistencial. Y la caridad promocional, pues ya hemos insinuado algo antes, sobre todo en Chulilla, en la zona aquella, allí tenía una casa de verano, nada que ver con un palacio. Daba préstamos a los agricultores, pedía trigo y cereales a sus hermanos, a La Mancha, y los daba a los agricultores para que sembrasen, abonasen, cultivasen, y cuando la cosecha funcionaba y tenían ganancias, le devolvían parte, y si no, no. Y con eso lo volví a invertir para dar más a otros. Y así iba promocionando trabajos para la gente. También promocionaba trabajos de zapatero y otros muchos que ahora no recuerdo ni voy a citar. Después, pobre, era pobre, su alegría, su caridad era alegre en el modo de dar y entender la limosna y en la denuncia profética que hacía de la riqueza. Fijaros. Santo Tomás no hace nunca un análisis, no tenía por qué hacer en su época, de la realidad social, como se hace hoy, para descubrir las causas fundamentales de la pobreza, pero sí lo hace desde el Evangelio y desde la doctrina de San Pablo, al proclamar el amor y la caridad como el único camino para unas relaciones humanas dignas, al condenar continuamente en sus sermones los vicios, los fraudes, la deshonestidad de los gobernantes y de las clases privilegiadas. Y fijaros que, a pesar de eso, era escuchado con gusto por el emperador y por la clase gobernante, a pesar de cómo fustigaban. A los ricos de este mundo, decía, que son esclavos de sus riquezas, de la avaricia y de la usura, los compara con el rico purrón del Evangelio. Para él, los ricos que no ponen su confianza en la riqueza son como una ave rara, o sea, son muy pocos. Los hay, de todas formas. Pero los otros, hinchados de soberbia, se dedican a comilonas y otros vicios mientras los pobres y sus puertas carecen de lo necesario. En uno de sus sermones, en la cuestión 46, el domingo de Septuagésima, dice: nada más liberal y generoso que la muerte de los ricos. Distribuyen muy bien su gordo cuerpo a los gusanos, su alma a los demonios, sus riquezas a los clérigos, a los artesanos de candelabros, a los escribanos, y así se fuma todo, como dice el Salmo 38. Amontona tesoros y no sabe para quién. Era muy duro, pues, ciertamente, pero siguiendo la regla de San Agustín, ponía en práctica la corrección fraterna cuando alguien se apartaba de Dios, fueran clérigos o laicos, y usaba siempre de la clemencia y de la misericordia. Otras citas, fijaros, de cómo fustigaba la soberbia, la avaricia, pues decía: el mundo está lleno de pobres y desdichados. No es más que un amplio hospital poblado de pobres. Y decía a los ricos, nos dice a nosotros: no consideréis solamente como pobres a los que carecen de pan o de vestido, es decir, a los pobres materiales, a los que pasan hambre, a los que están desnudos. No es aún más pobre aquel que no tiene fe, ni sabiduría, ni juicio, ni razón, ni luz, ni sentido, es decir, los que padecen cualquier discapacidad. Y repetía: los males del alma son más graves que los del cuerpo, porque el alma es más preciosa que el cuerpo. Abrid los ojos, mirad en vuestro alrededor. Por doquier encontraréis un gran número de pobres a quienes podéis hacer el bien. Domingo, cuarto después de Pentecostés. Y el Papa Benedicto XVI decía algo muy parecido, quizás ampliándolo: hay muchas clases de pobreza, muchas. Pues la pobreza material, evidentemente, las discapacidades psíquicas o físicas, la enfermedad en sí misma, la ancianidad, los niños abandonados, tanto maltrato como hay en el mundo. Pero ¿cuál es la peor pobreza que hay en el mundo? El carecer de Dios, el no tener a Dios.
porque esa es la causa principal de que haya tantísimas pobrezas en el mundo. Así pensaba Santo Tomás y así piensan los papas actuales. Yo no sé si habrá tiempo, no sé si habrá tiempo, porque me queda todavía un poquito, pero me gustaría al final, ya lo consultaré al final. Y por fin, en lo que está ahí reglado, la muerte del hombre pobre, del siervo que llega a la vida. Santo Tomás, el día de San Agustín, 28 de agosto de 1555, celebró la misa en la fiesta de su padre, fundador, a quien él amaba y se encomendaba como verdadero hijo suyo. Pero al día siguiente enfermó de lo que se llama hoy angina de pecho. Entonces decía una esquinencia, se decía entonces. Y vuelto hacia el crucifijo, un crucifijo precioso de Alonso Cano, ante que rezaba todos los días, dijo con gran esfuerzo: «Estas ovejas que tantos costaron me habéis encargado. He pedido con lágrimas favor para poder y saber gobernarlas. Por ellas no me he excusado de ningún trabajo, ni me ha sido molesto ningún cuidado o persecución. De la hacienda suya, de la que he sido administrador, no queda en mi poder ninguna cosa. La he gastado por necesidad suya. Infinitas gracias os doy, pues por vuestra misericordia puedo decir que muero pobre». Y tan pobre. Los muebles que tenía en el Palacio Arzobispal los dio al colegio de la Presentación que había fundado. Y después dio todo el poco dinero que quedaba en Palacio a sus criados, a los que trabajaban con él. Y cuando se presentó el carcelero eclesiástico, entonces el arzobispado, fue una fuente de problemas para Santo Tomás, la Iglesia tenía sus cárceles, y Santo Tomás libró de la cárcel civil a muchos metiéndolos en la del arzobispado, que era mucho más clemente que la civil. Y tuvo muchas peleas con los virreyes de Valencia por eso, y con los gobernadores. Bien, pues se presentó el carcelero y no quedaba nada que darle. Y entonces le dijo: «Toma mi cama, pero déjamela de prestado porque pueda morir en ella». O sea, que murió hasta en una cama que no era suya. ¡Qué ejemplo! Y apenas se divulgó la noticia de la muerte, que murió el 8 de septiembre de 1555, día de la natividad de la Virgen, de la que era tan devoto. O sea, cuando celebramos que la Virgen nació aquí en la tierra, celebramos también que nació para el cielo. Y cuando se divulgó la noticia de su muerte, Valencia, toda la ciudad, fue un puro gemido, llantos y sollozos por toda la sociedad, la ciudad. Parecía haber llegado la ruina a ella. Y entonces, después de su muerte, ya empezaron a discutir los canónigos y los agustinos. Los canónigos querían enterrar en la catedral, los agustinos en su convento, pero él había elegido su convento. Por lo tanto, fue enterrado en el convento del Socorro. Pero años después, no sabemos la causa, parece que en tiempo de San Juan de Ribera fue trasladado a la catedral. Y su lápida de sepulcral desapareció y fue encontrada hace muy pocos años en un chalet en Rocafort, que es la residencia del arquitecto que hizo la lonja. ¿Sabe dónde está la lonja? Lo del patriarca. Pues ahí en los sótanos estaba la lápida de Santo Tomás y él se la llevó a su chalet como un objeto de adorno. Yo no sé si fue don Jaime Sancho, canónigo encargado de patrimonio de Valencia, o los religiosos agustinos quienes se enteraron y fueron a hablar con ese señor, y el señor donó la lápida, que está ahora en la catedral, en la Capilla del Santo. La pueden ver. Ha estado desaparecida pues como 400 años. Esa lápida la encargaron los agustinos, es el mármol de Carrara, y tiene el rostro bastante desfigurado, pero se conserva muy bien. Y está ahí en la catedral. Bien, fue beatificado unos 60 años después, ya lo hemos dicho, por el Papa Pablo V en 1618. O sea, estamos en el cuarto centenario de la beatificación. Y fue canonizado por Alejandro VII 40 años después, en 1658. Este le dedicó la parroquia de Castel Gandolfo, la residencia de verano de los papas. Y allí, en esa parroquia, hay un cuadro precioso del santo, yo lo tengo aquí, pero no se ve, que es la gloria de Santo Tomás. Lo represento subiendo a los cielos y con muchos pobres alrededor. Como toda la iconografía, excepto en un cuadro 2 que se le representa leyendo un libro, en todo lo demás, esculturas, pinturas,
está Santo Tomás con una bolsa y monedas y los pobres alrededor, repartiendo. El santo limosnero, como es llamado también. Y hay cuadros preciosos, algunos de aparecidos, de Murillo, está en un convento de Sevilla, Juan de Juanes, que desapareció, Ribalta, que desapareció, Vergara, que lo tenemos en el colegio, es un cuadro pequeñito, Valdés Leal, etcétera. Muchas parroquias lo tienen como santo titular. Aquí en Valencia está en el barrio de Monteribete, estaba la parroquia de Santo Tomás, pero se unió a la Epifanía y ahora llevan los dos nombres, Epifanía y Santo Tomás de Villanueva, es una parroquia nueva. Es el patrón de la diócesis de Ciudad Real y allí hay muchísima más devoción al santo que en Valencia, es penoso decirlo, pero hay que decirlo. Bien, pues el ejemplo de esa vida santa nos ayude de verdad a trabajar desde el amor de Dios por los más pobres y necesitados, como Él lo hizo, siendo pobres con los pobres y considerando a los demás, como nos dice el apóstol San Pablo, superiores a nosotros. Por último, decirles que estamos trabajando, junto con los religiosos agustinos, para que se nombre Santo Tomás de Villanueva doctor de la Iglesia. Se han publicado sus sermones, se han enviado a Roma, tres ejemplares de ellos, hay tres postulantes que los están estudiando, cuando acaben pasarán sus conclusiones de la Congregación de los Santos a la de la Fe y de ahí ir al Papa. Estamos intentando que algún amigo argentino del Papa, que es además agustino, pues le diga al Papa que vaya la cosa más rápida y se haga más pronto. Hay una pega aquí en Valencia y es que el cardenal quiere que sean doctores San Vicente Ferrer y San Tomás de Villanueva. Hace poco fue San Juan de Ávila, entonces eran todos españoles y todos de la misma diócesis. Va a ser muy difícil, pero no vamos a dejar de trabajar en ello. De hecho, los agustinos han conseguido ya que 15 conferencias episcopales pidan el doctorado para San Tomás de Villanueva. Muchas instituciones de Valencia lo están pidiendo también. Y finalizar diciendo que los sermones que están publicados, si quieren, pues los pueden ver, los podemos hacer un obsequio para la universidad aquí. Son 10 tomos dedicados al tiempo de Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Domingos después del Pentecostés, Fiestas del Señor, de las Fiestas de la Virgen tiene unos 30 sermones preciosos, Fiestas de algunos santos, y todos ellos son un tesoro que nos muestra la personalidad de Santo Tomás. O sea, tiene una prosa muy elegante, muy profunda y al mismo tiempo muy sencilla. Las continuas citas, como he dicho antes, de la Sagrada Escritura muestran el dominio que tenía de ellas. Su infatigable anuncio del Evangelio, su denuncia de los vicios de su tiempo, su fe apasionada, su amor y entrega por los pobres, pues le hacen un ejemplo digno acreedor al título de doctor de la Iglesia. Y para ello estamos abriendo el camino. Ojalá que así sea, pidamos para que así sea. Y si me quedan 5 minutos de tiempo, voy a decir, bueno, pidieron una vez, en una charla que di para Vida Ascendente, las similitudes entre el Papa Francisco y Santo Tomás de Villanueva, es que las hay, con 5 siglos de diferencia entre ambos. Y encontré algunas, de haber oído hoy Santo Tomás habría sido muy parecido al Papa Francisco, sin duda alguna, quizás más radical en algunas cosas, Y la primera similitud que encontré es que ambos han vivido la pasión por el Evangelio, o vive el Papa Francisco, con la misma intensidad, teniendo muy claro que la fe debe y tiene que ser vivida desde la caridad y que no hay otro modo de vivirla. Como decía San Ignacio de Antioquía, primero es la fe y a continuación y consecuencia directa la caridad. O como dice la carta del apóstol Santiago, sin caridad, sin obras, no puede haber fe, la fe es un cadáver. Pues los dos coinciden en eso. Los dos han hecho suyas esas palabras del apóstol Santiago y se han creído y tomado muy en serio que el Evangelio solo se puede vivir si nos anima la misma caridad de Cristo y que solo desde la caridad se puede evangelizar. Y eso es algo que nos cuesta mucho entender, nos cuesta mucho vivir y quedar por eso, aunque nos quejemos, somos culpables de no ser de verdad evangelizadores y no tener una Iglesia que sea realmente evangelizadora, como quiere el Papa. Yo a veces, lo digo aquí en Petit Comité, pues algunos amigos sacerdotes, incluso algún obispo, le he dicho, es una pena que en la Iglesia el Papa vaya por un lado y los obispos y los curas vayamos por otro. Es una pena, pero es así.
La segunda similitud es que ambos han sido apasionados defensores de la dignidad humana, ejerciendo una denuncia profética de las injusticias, la corrupción, la desigualdad que existió en el siglo XVI y que existe en el siglo XXI. Santo Tomás, hemos visto, es durísimo y, como se puede ver, el Papa también lo es. De vez en cuando, por las reprimendas del Papa, creo que alguien le ha dicho, por favor, no diga cosas tan duras. Bien, otra. Ambos han propiciado la reforma de la Iglesia, cada uno en su tiempo. Santo Tomás fue el gran reformador de la Iglesia de Valencia y sus sucesores siguieron esa reforma. Pero no una reforma que se limita a cosas occidentales o a poner en práctica grandes planes pastorales, teniendo muy poco en cuenta las verdaderas necesidades de los fieles, de los cristianos. Los dos, con una vida sencilla, austera y pobre, han hecho posible que el rostro de la Iglesia, a pesar de los numerosos enemigos que ello crea, sea un rostro más humano, más acogedor, más misericordioso. Santo Tomás, hemos visto, en parte fustigaba con un lenguaje duro el arribismo, el carrerismo, decimos ahora, de los sacerdotes y de los obispos, que ni siquiera vivían en sus parroquias ni en sus diócesis y se limitaban a cobrar las rentas. El Papa también habla de los clérigos, a veces, cuya mayor aspiración es subir en el escalafón, o de obispos que están siempre viajando, con cosas que dijo el Papa, que no digo yo. Otra similitud. Ambos son optimistas. El pesimismo no es posible en la Iglesia. Aunque los tiempos sean duros, los dos, Santo Tomás en el suyo y el Papa, han dejado iluminarse por el Espíritu Santo y han desterrado de sus vidas la amargura, la tristeza, y han irradiado la misma luz que han recibido dando testimonio de mansedumbre, paciencia y humildad. Santo Tomás y el Papa, V, coinciden en lo que el Papa dice en el número 10 del Evangelii Gaudium. Cuando la Iglesia convoca la tarea evangelizadora, el verdadero dinamismo de la realización personal, la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar la vida a los otros. Eso es, en definitiva, la misión. El Papa habla continuamente de la misión, la Iglesia en salida, la Iglesia misionera. San Tomás Villanueva, siendo prior de los agustinos, fue el primero que en su congregación mandó misioneros a los países del tercer mundo, misioneros agustinos. Y allí donde siguen, sigue estando presente Santo Tomás de Villanueva. Yo tengo un seminarista cubano, que ahora se va a ordenar diácono, que me enseñaba el otro día una foto que de la Universidad de Santo Tomás de Villanueva en La Habana. Se ve un edificio en ruinas, un santo descabezado, que es un Santo Tomás de Villanueva, pero me dijo, acaba de devolverle el Estado a la Iglesia, por lo tanto, podrá volver a funcionar en el futuro. Bien, la misión, los dos, su vocación misionera. Y por fin, bueno, sí, el impulso misionero, diríamos este final. Pues bien, todos yo creo que conocemos y vamos conociendo el magisterio de Francisco, ¿verdad? Nos leemos a las encíclicas, las constituciones apostólicas, las exhortaciones que va publicando. Son todas sencillas, un lenguaje que podemos entender todos. Y la última sobre la santidad de vida es tremenda, preciosa, que nos tiene que ayudar de verdad a ser santos, que es lo que el Señor quiere, ser santos como yo soy santo. Pues bueno sería también que conociésemos la vida y las obras del obispo de los pobres. Y para ello, pues nosotros la vamos divulgando, vamos intentando que de verdad sea conocido en nuestra diócesis y en otras. Y bueno, cuenten con una edición, volvemos a hablar, con una edición de sus obras. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Y ahora sí, si alguien... Perdón. Les he dicho que quería terminar con unas palabras de Quevedo en su vida del santo, pero no las estoy encontrando. A ver, me lo mandó Gilberto. Aquí están. Miren, Quevedo publicó una obrita pequeña, pero preciosa, porque como él murió no mucho después de Santo Tomás en una celda del convento de los dominicos de Villanueva de los Infantes,
pues lo quería mucho y conocía su vida. Y fíjense lo que, cómo escribe sobre él. Le llama, oh monstruo de santidad, y dice, que supiste merecer los cargos y despreciarlos y servirlos. O sea, los tomó como cargas. A quien fue martirio la mitra, afán el arzobispado, la renta necesidad de pobre, para los pobres hijos, y la grandeza y dignidad es mortificación. Tan santo que supiste fortalecer la ciencia y doctrina de la humildad. Tan docto que hartaste asegurar la doctrina y estudios con los tesoros de la misericordia. Tan rico que socorrías todos los pobres. Tan pobre que tu desnudez ni parientes no participaron de tu riqueza, porque acudiste antes a la parentela del Padre soberano que está en el cielo, que a la multitud, a ver, que llena los sucesos de la fortuna, solicitando el premio de los trabajos desde la vida para la patria que es futura, que es el cielo. O sea, no le heredaron los familiares, sino los pobres, quiere decirnos con todo esto, Quevedo. Bien, pues con esto termino ya, sí. Y ahora si tienen alguna pregunta, observación, algo que... Efectivamente, comenzamos el coloquio. Yo creo que tenemos unos minutos para hacerle alguna pregunta. Iba a hacerle una pregunta, pero se me ha olvidado. Yo estuve también, mientras que se prepara alguna pregunta, le he dicho que... Nunca, solo una vez he estado en Filadelfia y justamente era una universidad muy, muy interesante, dirigida por los agustinos, cuyo nombre era Santo Tomás de Villanueva. Es decir, que si mal no he entendido, el origen de la cátedra Santo Tomás de Villanueva en la Universidad Católica es un poco el medio para que un día pueda ser doctor de la Iglesia Santo Tomás. Lo que pasa es que cuando un santo, como es su caso, ha escrito tanto, es decir, 10 volúmenes, eso siempre hace que las causas sean un poco más, más lentas, ¿le parece a usted? Sí, bueno, serían 10 volúmenes, son 10 volúmenes, pero están en latín y castellano, ¿eh? Ah, ya. O sea, que en realidad serían 5. ¿En castellano y en...? Están en latín y en castellano. En latín y en castellano. Página izquierda en latín, página derecha en castellano. Javier. Gracias por la conferencia, don José. En Santo Tomás me parece que se articula muy bien la paradoja pobreza material, que es la que vivía él, y pobreza existencial, que es la que intenta suplir con toda su vida. Ha hecho también, ¿no?, que él estuvo en Alcalá de Henares. ¿Qué relación tiene quizá la formación humanista que se daba allí en aquel tiempo con esta articulación de su vida de pobreza existencial y pobreza material? Pues la relación principal es la creación y la fundación del colegio, que siguió el modelo del colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares y fue creado al lado de la universidad, es profeso, para que los colegiados tuvieran un talante intelectual. Bueno, Santo Tomás, aparte de la pobreza, esto no lo he dicho, pero también las cuatro cosas que exige a los sacerdotes, a los futuros sacerdotes, ¿recuerdas? Una de ellas es la doctrina. Y de hecho, aunque hagamos excepciones, los nuevos, estáis leyendo ahora las constituciones, no sé si habéis llegado a ese artículo, pero pide que para entrar en el colegio haya un promedio de 7. Notable. Lo que pasa es que ahora eso se ha olvidado, parece, pero en la Constitución está, mandado por él. Entonces, evidentemente, hemos dicho que eligió la pobreza, la eligió, pero sin renunciar a sus capacidades intelectuales en ningún momento. Y de ello dan memoria a sus obras. O sea, que supo compaginar lo que es la vida de un cristiano, lo que es la vida de un sacerdote, lo que es la vida de un obispo.
Para vosotros, obispo, que decía Agustín, esto para mí es una carga. Y tengo que estar formado para ser obispo y tengo que formar a los futuros sacerdotes, a los futuros colaboradores. Eso fue también una obsesión en su vida. Pero con vosotros, cristianos, que decía su padre San Agustín, o sea, con vosotros, cristianos, y especialmente con los pobres, pobres, añadió él. O sea, diríamos, fue una pobreza elegida. Y el ejemplo es, si vais a Churilla, el sacristán de Churilla os dirá que él vive en la casa de verano de Santo Tomás y enseñará una casa muy sencilla. Muy cerca de allí había un palacio en otro pueblo, palacio, que era de otro arzobispo siguiente. O sea, que no tiene nada que envidiar a los grandes intelectuales del siglo XVI, ni a otros grandes santos como San Ignacio de Loyola. ¿Te he contestado o no? Sí. Ha ido por las ramas. Sí. Hola. Muchísimas gracias, don José, por su intervención. A mí me ha llamado la atención cómo se encontró Santo Tomás cuando llegó a la diócesis de Valencia, pues una diócesis bastante dejada, ¿no? Y cuál fue su capacidad y sus decisiones principales para ordenarla. Me gustaría que, si fuera posible, algunos puntos de referencia de actuaciones que hiciera cuando viniera a la diócesis para cuidar del clero, etcétera, sobre todo en esa, digamos, similitud que al final ha hecho con el Papa Francisco de reforma de la Iglesia, de a ver qué intervino. Gracias. A ver, empezó rodeándose de buenos colaboradores. A lo poco bueno que había en Valencia lo cogió. Convocó varios sínodos. Algunos solo para sacerdotes. Se exigió una formación en los sacerdotes. Convocó varios sínodos. Luego tenía en cuaresma, él reunía unos cuantos sacerdotes y les decía lo que tenían que predicar. Y entonces ellos iban por toda la diócesis predicando. Y luego él visitó varias veces enfermo. Él fue arzobispo murió de 69 años. Pues fue arzobispo con 58 por ahí, ya que en aquellos tiempos era una edad muy avanzada. Estaba muy enfermo, Había uno de sus biógrafos dice, hernias inguinales, dice que se le salían las tripas, así textualmente, Entonces, recorrió la diócesis varias veces. O sea, reunió a los sacerdotes, animándolos, enterándose de cómo estaba la diócesis. Fundó el Colegio de la Presentación, adelantándose al mandato de los seminarios que hizo el Concilio de Trento. Se dice que él mandó delegados al Concilio de Trento y que los seminarios nacieron gracias a que él había creado la presentación. Ese modelo hay que seguirlo. De hecho, hubo un arzobispo aquí, don Agustín, que paz descanse, que cuando le llevé a las constituciones, las leyó y le dijo al visitador canónico del colegio, que era don Eduardo Margarit, esto me gustaría a mí para Moncada. Claro, ahí hay tantos que no se pueden seguir las constituciones, pero me gustaría. Este es el sistema de funcionar. Y, de hecho, las constituciones son un modelo para cualquier centro educativo ahora en el siglo XXI. Si las leéis, las estáis leyendo ahora. ¿Y qué otra cosa que se me olvida? A ver, tenía otra cosa en mente. ¿Visitó toda la sí. Y varias veces. Sí. Y le quisieron obligar el emperador y luego Felipe II dos veces a ir al Concilio de Trento. La primera dijo que no podía abandonar su diócesis. Y la segunda que estaba muy enfermo. Pero obligado. Y de hecho inició una vez el viaje, pero se volvió. ¿Por qué? Para atender a la diócesis que estaba abandonada. Y es la segunda vez que estuvo amenazado en el punto de mira de la Inquisición, porque estaba desobedeciendo. El mandato era que fuese al Concilio de Trento. Pero parece que fueron delegados suyos, me parece que fue el obispo de Huesca, el de Segovia, él informó a dos otros obispos que llevaron todo lo que él pensaba, todo su pensamiento a Trento. Entonces, ahí parece que salen los seminarios y parece que sale también la doctrina de la justificación, que es lo que estamos intentando demostrar para que lo haga un doctor de la Iglesia. Parece, pero de hecho, la del general, que era el cardenal Seripando, fue rechazada por el concilio. Entonces, aquí una de las charlas del Congreso en enero, el padre, un agustino que está en Salamanca, padre González, Tejerina,
Esa charla fue fundamental, porque fue la que intentó demostrar la doctrina de la justificación, para que sea la misma de Trento. Y entonces sí que habría posibilidad de que hablara un doctor. Pero nos falta algo muy importante, que podríamos decir que es, por eso sí que hablaría un doctor, porque sería original, pero nos falta algo muy importante, que es la originalidad de la doctrina que se pide, porque él es muy agustino. Todo lo que leemos en él es enseñanza de San Agustín, el de San Agustín lo miraba muchísimo. Era una teología agustiniana completamente. Pues nada más, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha ilustrado muy bien y además ha sido muy ameno. Muchísimas gracias, don José. A ustedes. Gracias. Estuvo aquí en enero. ¿Qué? Estuvo aquí en enero. Qué bueno, es buenísimo. Presentar Ascensión. ¿Conoce al director, no, de la web? Agustín se llama de nombre. ¿Qué tal va el streaming? A mí, si no va a hacer nada, me gusta ver de alguna vez la iglesia del Carmen. Pero le preguntamos a Rocío. ¿Qué día nos tienes un corrido? ¿Cuando podamos? Muy bien. ¿De dónde Agustín? De ética. Agustín. Del primer apellido de Domingo. ¿Qué tal? ¿Molesta para...? Si me siento aquí, ¿molesta? La verdad. Bien. Lo dejamos así, experimentamos con fondo de pantalla natural.
Bueno, seguimos en esta mañana. Vamos a comenzar ahora con la siguiente ponencia, que es el encuentro interreligioso como camino para la paz. La va a impartir Rocío López González, que es directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, y ella es doctora en Derecho, licenciada en Ciencias Políticas y Periodismo, y además miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, recientemente estrenado, ¿no? Que, bueno, entonces, la dejo a ella con la palabra y luego pues abrimos el coloquio, porque siempre es interesante el que podamos hablar, ¿no?, de ese diálogo interreligioso entre todos. Muchísimas gracias, querida Ascensión. Estoy muy contenta de estar aquí entre vosotros, en esta noble casa, que es la universidad, además, con una sede tan bonita. Es la primera vez que vengo aquí a Valencia, a la sede de la UIM. Y mi profundo agradecimiento a la Fundación Fernando Rielo, a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por haberme dado esta magnífica oportunidad. Además, yo creo que hoy me siento como en casa y entre amigos. También quiero saludar no solamente a todos los alumnos que estáis aquí, también porque se está transmitiendo a través de streaming, a todos aquellos que nos estén viendo y escuchando. Jornadas como esta sirven para fomentar la cultura de la paz y la cultura del entendimiento. Se me invita a este encuentro para hablar, voy a hablar por una parte del modelo de libertad religiosa que tenemos en España. Voy a hablar también de todas las minorías religiosas que conviven en nuestro país, lo que hacemos desde la Fundación Pluralismo y Convivencia, y terminaré hablando de la importancia que tiene el diálogo interreligioso en la España actual. Nuestro modelo español es un gran modelo, ha sido replicado incluso en otros países. Es un modelo de convivencia, de reconocimiento de derechos, entre los que figura pues uno de los más sagrados, como es el derecho fundamental a la libertad religiosa. Y digo sagrado porque afecta a nuestra relación con Dios, a nuestras creencias. España es uno de los países que ha intentado otorgar a la persona y a las confesiones religiosas, a título individual y a título colectivo, un régimen jurídico dentro del cual pudieran desarrollar y ejercer el derecho a la libertad religiosa del que son titulares. El Concilio Vaticano II marcaba un antes y un después. La promulgación de la Declaración Dignitatis Humanae trajo consigo la Ley de Libertad Religiosa del año 67, que llevaba aparejada la creación de un registro de entidades religiosas. Hoy esto nos puede parecer normal, de auténtica normalidad, pero suponía un paso adelante como apertura, como reconocimiento del carácter formal y legal a otras entidades religiosas que se iban haciendo presentes en nuestra sociedad. Con la llegada de la democracia y la promulgación de la Constitución en 1978, se produce también un cambio en la forma de entender el fenómeno religioso por parte del Estado español. Como saben ustedes, el artículo 16 de nuestra Carta Magna garantiza la libertad ideológica, de culto y religiosa, con la única limitación del orden público. O sea, no se dice qué es religión, pero se dice lo que afecta al orden público, y, o sea, siempre que se mantenga el orden público puede ser religión. Afirma que nadie podrá ser obligado a declarar sobre sus creencias religiosas, y finalmente establece un modelo que es el Estado aconfesional, en el que se van a tener en cuenta todas las creencias religiosas de la sociedad y donde se mantendrán, eso es muy importante, relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas. Se menciona así expresamente Iglesia Católica y demás confesiones religiosas. Se derivan, además de la Constitución, cuatro principios que van a ser la guía de las relaciones entre el Estado y las iglesias. En primer lugar, el principio de libertad religiosa. El segundo, neutralidad y no confesionalidad.
El tercero, el de igualdad y no discriminación por motivos religiosos. Y el cuarto, el de cooperación, que es el que da sentido a nuestro sistema de relaciones entre las iglesias y el Estado. La realidad es que la mayor parte de las fuerzas políticas y sociales de nuestro país aceptó este nuevo marco constitucional y la propia Iglesia Católica apoyó la construcción de este nuevo sistema. En todo ello tuvo que ver bien también la posición y el trabajo que desde la Conferencia Episcopal Española se hizo, ¿no? Se pretendía garantizar la estabilidad del sistema, un sistema que estableciese un modelo en el que la libertad fuera, diríamos, como la clave de bóveda que sostuviese al mismo. Y para desarrollar los preceptos constitucionales se promulga una ley en el año 1980, que es la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Una ley muy cortita, tan solo 8 artículos, que diseña sobre todo la aplicación del principio de cooperación, alternando bien la posibilidad de legislar de manera unilateral o mediante acuerdos. Esta ley ha recibido críticas, algunos dicen que es simplemente una declaración programática, pero en mi opinión es una ley muy importante en cuanto que crea una serie de herramientas. La creación del registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, que en la actualidad hay inscritas unas 17.000 entidades religiosas, de las cuales 14.000 son católicas y unas 3.000 de otras minorías religiosas. La creación también del órgano máximo consultor en esta materia de libertad religiosa, como es la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que la preside el ministro de Justicia. Y también la posibilidad de que las confesiones puedan hacer acuerdos con el Estado. La importancia de los acuerdos del año 79 del Estado con la Santa Sede es enorme, pues determinaron en este sentido la extensión de este modelo pacticio a otras confesiones. Pero existe otra herramienta más, también creada por el Ministerio de Justicia, que viene a reforzar la idea de participación de las minorías en los procesos de participación política y social y de gestión del fenómeno religioso. Y me refiero a la Fundación Pluralismo y Convivencia. No me voy a detener en cada una de ellas y ya me centro en la labor de la Fundación. Como todos ustedes saben, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, tiene las competencias que afectan, diríamos, a la promoción del derecho fundamental a la libertad religiosa y las relaciones ordinarias con las confesiones. Dentro de esta dirección está la Subdirección de Relaciones con las Confesiones, que a su vez alberga el Registro de Entidades Religiosas y la Comisión Asesora, así como la Fundación Pluralismo y Convivencia. ¿Por qué se crea la Fundación? Un análisis de la situación de las confesiones religiosas minoritarias en España puso de manifiesto dos realidades. Por una parte, hay un porcentaje relevante de la población residente en España que profesa una confesión minoritaria, siendo las confesiones musulmana, evangélica, protestante y ortodoxa las que tienen un mayor número de fieles. Una parte también proveniente de la inmigración no forma parte de los espacios de participación habituales, con lo cual esto suponía un riesgo de aislamiento social de determinados colectivos religiosos. La diversidad religiosa pasa a ser un elemento constitutivo de nuestra sociedad y requiere que se normalice y se garantice la normalización de la gestión, tanto en el ámbito institucional como en el social. Con ese fin, se crea en el año 2004,
por Consejo de Ministros la Fundación Pluralismo y Convivencia. Es una entidad del sector público estatal y está presidida por, en este caso, la ministra de Justicia. Tengo el honor de dirigirla desde hace 2 años. En sus órganos de gobierno están representados distintos departamentos ministeriales, están representadas las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y las confesiones minoritarias, que tienen reconocido el notorio arraigo en España. ¿A qué nos dedicamos? La finalidad fundamental de la Fundación tiene 2 objetivos fundamentales. Por una parte, garantizar el ejercicio efectivo de la libertad religiosa y, por otra parte, es buscar un marco de cooperación pacífica entre todas las confesiones que conviven en el país. Para la consecución de estos objetivos, trabajamos en 3 líneas importantes, en 3 ámbitos, ¿no? Con las confesiones minoritarias, tenemos unas líneas de ayudas, tanto para el proyecto de ámbito estatal, para pequeños proyectos de carácter social, educativo, cultural, de las distintas comunidades religiosas que pertenecen a las confesiones que tienen notorio arraigo. Favorecemos la participación en los procesos de construcción social, promovemos el conocimiento, el reconocimiento. Yo creo que solamente desde el conocimiento esto nos lleva al reconocimiento. Lo que no se conoce se teme y da algo de miedo, ¿no? Promocionamos también el diálogo, el acercamiento de las confesiones entre sí y de estas con la sociedad. Por una parte, con las confesiones también trabajamos, muy importante, con las administraciones públicas, dotándoles de recursos necesarios para gestionar la diversidad e impulsando así el reconocimiento jurídico, social e institucional y el acomodo de la diversidad religiosa en los servicios públicos. Estamos muy en contacto a través de la FEM con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas. Importante también es trabajamos con la sociedad en general, porque queremos formar una opinión pública que esté formada y que sea respetuosa con la libertad religiosa, con el pluralismo y con los procesos de mejora de la convivencia. En cuanto a las minorías religiosas en España, la actividad fundamental de la Fundación se centra en estas confesiones religiosas minoritarias. Me parece, por lo tanto, quiero dejar como una pincelada de cuáles son estas minorías religiosas que tenemos en España. No disponemos de censos oficiales que nos permitan conocer una cifra exacta de las creencias religiosas de las personas. Además, porque, como he dicho antes, estás en tu derecho de no expresar las creencias que tienes. Entonces, no tenemos censos oficiales. Para tener una idea de la configuración de la población que practica alguna confesión religiosa minoritaria, debemos atender como fuente a las propias confesiones, las cuales hacen estimaciones relativas a su número de fieles o el número de lugares de cultos de cada confesión. Adentrémonos, entonces, en un momento en los datos sobre las confesiones religiosas. Y aquí los datos que voy a dar están extraídos del informe de libertad religiosa que saca todos los años el Ministerio de Justicia. El último año son los datos del año 2016. Está a punto ahora de aprobarse el de 2017. Y, como digo, son los que ofrecen las propias confesiones. Nosotros sí que tenemos en el observatorio de la Fundación el número de lugares de culto, pero no tenemos el número exacto de fieles de cada confesión. Los protestantes. La Reforma Española no fue un mero seguimiento de los reformadores europeos, sobre todo de luteranos y calvinistas, sino que hubo un movimiento, podríamos decir, reformista, específicamente español, coincidiendo en el tiempo con lo ocurrido en Alemania. Se habla de 2 momentos de presencia y expansión del protestantismo en España. Una primera reforma en el siglo XVI, que se inicia en ciudades como Sevilla o Valladolid, entre otras, pero que no pudieron prosperar. Y la segunda reforma, iniciada a finales del siglo XIX y que se ha extendido con más o menos problemas hasta la actualidad. Según la Federación Española de Entidades Evangélicas y Protestantes, FEREDE, entidad firmante del Acuerdo de Cooperación con el Estado en el año 92,
cuando realizaron por última vez un estudio sobre esta cuestión, en España vivían 1,5 millones de protestantes, incluyendo adventistas y anglicanos. Y esta comunidad cuenta actualmente con 4.142 lugares de culto. El pasado año se cumplían 500 años de la Reforma. Asistía a un montón de actos, ¿no? Nos invitaron los protestantes españoles, actos conmemorativos para dar a conocer su fe, su historia, sus tradiciones eclesiásticas, sus valores, las aportaciones de la Reforma al desarrollo también económico, social y cultural de Europa. En el caso de los fieles musulmanes, los representantes de la confesión afirman que son 1.919.141 personas las que profesan esta religión en España, las cuales se reúnen en 1.586 mezquitas u oratorios disponibles en el país. La entidad representante de las comunidades islámicas en España, que es la Comisión Islámica de España, que firma también un acuerdo de cooperación con el Estado en el año 1992. La comunidad judía, por su parte, se compone, el presidente Isaac Herzog siempre dice, somos algo menos de 100.000 almas. Yo calculo que serán unos 40.000-50.000, ellos aportaron esta cifra de 100.000, yo creo que son algo menos, que se reúnen en 39 sinagogas u oratorios. La entidad representante de las comunidades judías es la Federación de Comunidades Judías de España y firma también un acuerdo de cooperación en el año 92. Son estas tres confesiones, protestantes, musulmanes y judíos, los que firman un acuerdo de cooperación con el Estado en el año 1992. Luego tenemos en España la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como los mormones, que inicia su actividad en España a través de, bueno, como consecuencia, podríamos decir, de los pactos de Madrid del año 53, por lo cual se instalan aquí militares estadounidenses en nuestras bases militares norteamericanas, sobre todo en Rota y en Torrejón de Ardoz. Y empiezan a tener unas reuniones dominicales y dos años después pues empiezan a surgir los primeros mormones en España. 10 años después se producen ya, más importante, el volumen de conversiones que tenemos conocimiento, y en 2003 la Comisión Asesora de Libertad Religiosa le reconoce el notorio arraigo. Ahora mismo hay 53.993 feligreses, los cuales se reúnen en 119 centros de reunión a lo largo del país. Y luego están los testigos cristianos de Jehová, presentes en España desde el año 1915, que cuentan con 636 salones del reino y 113.000 miembros activos. En el año 2006, el Gobierno español les reconoce el notorio arraigo a los testigos de Jehová. En España, el budismo, también tenemos budistas, es una religión principalmente conformada por conversos. Yo me acuerdo el primer día que llegué saludé a los budistas que vinieron a verme, yo creía que me iban a venir con ropajes y eran dos abogados, uno de Canarias y otro de Madrid. O sea, casi todos son conversos, cuentan con varios y grandes monasterios y múltiples centros de meditación, unos 167 en total en España. Aunque en general hay una gran diversidad de grupos y de maestros, las escuelas más extendidas son las tibetanas y la escuela Zen, además de agrupaciones de origen japonés, como es el caso de Soka Gakkai, que tienen bastante peso, sobre todo cultural, en Japón. Y en el año 2011, a finales del año 2011, se inauguró un gran centro en Rivas, hacia Madrid, que está allí la sede de la comunidad budista. En octubre del año 2007, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa les reconoce el notorio arraigo en España y son aproximadamente unas 85.000 personas. Y respecto a la confesión ortodoxa, según sus representantes, la comunidad asciende a 1,5 millones de personas, contando con 213 lugares de culto.
La verdad es que aquí hay muchos convenios con la Iglesia Católica y muchas veces los párrocos dejan la parroquia al párroco ortodoxo. Se compone de diferentes jurisdicciones locales, autocéfalos, que están en unión o en comunión dogmática, litúrgica y canónica, pero que se administran por una autoridad, por su propia autoridad eclesiástica. En España existen comunidades ortodoxas dependientes de 6 jurisdicciones diferentes: Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, Moscú, Rumanía, Serbia, Bulgaria y Georgia. En enero de 2010 se crea la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal, con el objetivo de facilitar esa organización eclesiástica. Y la Comisión Asesora, en el año 2010, les otorga el notorio arraigo. Sí que es cierto que el Patriarcado de Constantinopla, o sea, los griegos y también la Iglesia de Serbia, habían obtenido ya una hospitalidad jurídica, una serie de derechos en los acuerdos del 92 con los protestantes. Los metieron ahí a los ortodoxos griegos. Se dice, no estoy muy segura de ello, que fue por un guiño que tuvo la reina Sofía. Y tienen hospitalidad jurídica, pero los demás tienen reconocidos el notorio arraigo y son los que están creciendo exponencialmente. Hay muchos ortodoxos rumanos en España, o sea, 1.500.000 contando con 213 lugares de culto. Y aunque no disponemos de tiempo para ello, no quiero dejar de citar a otras confesiones presentes en territorio español, como es la confesión bahá'í, el hinduismo o el sijismo. A pesar de los enormes avances que han hecho tanto a nivel normativo como de políticas públicas, las comunidades, los fieles que integran siguen enfrentándose a algunas dificultades a la hora de ejercer su derecho fundamental a la libertad religiosa en España. Entre las principales necesidades expresadas por las propias confesiones, algunas son relativas a la vivencia individual de cada uno, como puede ser el acceso a una alimentación acorde a los requisitos de su religión, o a la asistencia espiritual, tanto en centros penitenciarios, en hospitales, en distintos servicios públicos. Y también a la hora de disponer de un espacio de enterramiento en los cementerios municipales. Bueno, como anécdota, no sé si sabéis que tanto musulmanes como judíos necesitan enterrarse con el cuerpo que roce la tierra. Entonces, pues hay un reglamento se llama así, de policía mortuoria y sanitaria del año 74, conlleva la obligatoriedad de que el cadáver vaya en una caja, en un féretro. Y entonces, pues aquí tenemos problemas y desde la Fundación también les ayudamos a que haya una parcela en los cementerios municipales donde haya una población considerable de musulmanes. Y los judíos tienen sus propios cementerios e incluso hacen algún agujero en la caja y ya con eso les vale. Para los musulmanes esto es muy importante para ellos, sobre todo para los que, claro, los que vinieron en el año 70, por ejemplo, nuestro presidente de la Comisión Islámica es un sirio que viene de Damasco y con él viene mucha gente, vienen a estudiar, muchos de ellos son médicos y son lo primero que te reclaman, porque realmente, por ejemplo, aquí en Valencia, en Andalucía, sí que se puede enterrar sin féretro, pero otras comunidades autónomas no, y lo que queremos es un poco armonizar, ¿no?, lo que sea posible en una comunidad autónoma, que sea posible en otra. Y además, lo que yo soy más de la idea que yo prefiero que haya una parcela municipal, que no haya cementerios confesionales y a lo mejor pagados por otros países, terceros países, Arabia Saudí o tal. Entonces, estamos ahí trabajando en ese sentido. También hay problemas también con los lugares de culto. Muchas veces nos peleamos con los alcaldes, porque a lo mejor los lugares de culto de confesiones minoritarias los llevan a los polígonos. Entonces, creamos como una especie de guetos, ¿no?, y te encuentras a una mezquita, a la iglesia de Filadelfia, tal, y rodeado todo de policías. Y eso, pues, no, yo creo que no es lo más correcto, ¿no?
Bueno, aparte, esto es lo fundamental, ¿no?, de la Fundación, con las personas que trabajamos. Tenemos también el Observatorio de Pluralismo Religioso, que es un portal de transferencia del conocimiento magnífico, donde hay todo tipo de repositorios en el ámbito educativo. Tenemos un servicio de asesoramiento a las administraciones públicas. Se publica todo lo que en todas las universidades se está debatiendo, jornadas sobre libertad religiosa, la que estamos celebrando hoy también está colgada en el observatorio. Luego también hacemos un trabajo, como he dicho, relevante con la Federación Española de Municipios y Provincias. Mandamos a los técnicos de la Fundación a distintas ciudades, vemos cuál es el diagnóstico con los medios que tenemos en la Fundación, con las entrevistas, con lo que extraemos de las entrevistas que hacen los técnicos con los representantes de las distintas confesiones, y elaboramos pues un informe que contiene unas propuestas que normalmente son muy bien acogidas por nuestros alcaldes, concejales, y esto se traduce, pues yo creo que en un bien para la sociedad y, sobre todo, para conocer lo que hay en cada sitio. También, últimamente, estamos colaborando de lleno con las fuerzas y cuerpos de seguridad a través del CIDCO, con CNI. Estamos haciendo jornadas con jóvenes, hemos empezado con jóvenes musulmanes para prevenir la radicalización violenta, porque vimos que era un colectivo pues muy vulnerable, y entonces vamos a los líderes de entidades juveniles, les preguntamos por qué un joven musulmán se radicaliza y les ayudamos, les contamos el plan que tiene el Gobierno, y nos importa poco a lo mejor que esté al lado de una mezquita o no, pero queremos escucharles, les formamos en libertad religiosa, para ello nos llevamos a expertos también en convivencia con la FEM, y también algún policía vestido de paisano viene, les cuenta el plan, y ellos también se sienten un poco escuchados y, bueno, algunas sugerencias, pues las hemos incluido en la línea de trabajo de la Fundación. Yo creo que esto es un tema muy interesante que tenemos que seguir con él, porque al final la gente joven es la que genera un discurso, genera una identidad, está más activo en las redes sociales y tenemos que seguir trabajando con ellos. Y luego también, aunque no está en nuestros estatutos, porque la Iglesia Católica lo lleva todo mal la parte de la subdirección de relaciones con las confesiones, yo he querido también que tenga una buena relación con la Fundación Pluralismo y Convivencia. En primer lugar, porque aunque las relaciones que mantenga el Estado se rijan, como he dicho antes, por los acuerdos del año 79 principalmente, este estatus yo creo que no impide ni dificulta, ¿no?, que las relaciones que pueda tener la Iglesia Católica y la Universal con la Fundación pues pretenda facilitar ese pluralismo y esa convivencia, que son para los dos conceptos que trabajamos, ¿no?, y esa convivencia pacífica, sobre todo entre todas las personas y, por supuesto, también con las católicas. En segundo lugar, porque más allá de la financiación de actividades concretas a las minorías religiosas, el objeto, yo creo que de la Fundación tiene que ser, debe ser, tener presente esa realidad sociológica española, que es mayoritariamente católica, y contribuir a superar las dificultades que pueden surgir en sus relaciones con las administraciones públicas, por poner un simple ejemplo. Ser mayoritaria no significa carecer de problemas. También carece de problemas la Iglesia Católica, máxime en un estado aconfesional en el que con cierta frecuencia determinadas personas o grupos tienen una actitud que esconde un sesgo anticlerical. Es posible detectar discriminaciones en colegios, en ayuntamientos y en otros centros públicos que no tienen como objeto a minorías como la musulmana o la judía o la evangélica, sino a la católica. Y esto también ocurre. En tercer lugar, yo creo que si se deja fuera la Iglesia Católica, en la acción coordinada que desempeña la Fundación, su labor quedaría muy coja, ¿no?, porque las acciones que desempeña la Fundación requieren tener en el horizonte a todos los grupos religiosos con mayor presencia social. Y dejar de ese horizonte fuera a la Iglesia Católica, por el mero hecho de ser mayoritaria y regirse por acuerdos diferentes, yo creo que es amputar de alguna forma la capacidad de acción de la Fundación y comprometer su eficacia. Por ejemplo, nosotros todos los
para el mes de diciembre mandamos un calendario, el calendario de la Fundación. No tendría sentido que no estuvieran nuestras festividades religiosas católicas, o también hace poco hacíamos una guía de festividades, aunque sí que es cierto que nos importaban más las minoritarias, porque son las menos conocidas. Todo el mundo conoce lo que es una romería o lo que es una celebración católica, pero las minoritarias sí que se desconocen. Entonces, era una guía, la verdad es que tenía su importancia, sobre todo para los gestores públicos, para un policía municipal que tenga en mente cuándo se celebra Ramadán o cuándo se celebra la Pascua Ortodoxa. Me acuerdo que nos llamaban un día a la Fundación y decían: oye, Rocío, ¿qué es esto? Que nos han pedido la plaza del pueblo, que van a venir con antorcha. La Pascua Ortodoxa, que la celebran unos días antes o después de la Católica, y se lo explicas, y bueno, pues esa guía de festividades, por supuesto, tiene que estar la Católica, pero no solamente, sino todo. O sea, estamos trabajando también el pluralismo religioso en el ámbito educativo, todo tiene razón si está con nosotros también la Iglesia Católica. También otra poderosa, yo creo que razón, ¿no?, que abona mi planteamiento, es que la Iglesia Católica y las instituciones sociales, como puede ser Cáritas, Cáritas diocesanas, las Cáritas parroquiales, ¿no?, las acciones sociales en las cárceles, toda la labor que se está realizando con toxicómanos, personas marginadas, tal, abarca a toda persona también, con independencia de su religión. O sea, que en comedores de Cáritas se atiende a personas de otras confesiones, ¿no? Y bueno, pues esto lo quería dejar patente, que siempre contamos con la Iglesia Católica para tener un horizonte mejor, y yo creo que desarrollar esas acciones conjuntas ha de hacerse, porque si no sería un error que desemboca en el perjuicio de otros grupos minoritarios que, aunque estén profesando otro credo diferente, acuden a la búsqueda de la ayuda de la Iglesia Católica. Y desde la Fundación también pretendemos, y ya estoy en la última parte de la conferencia, pretendemos fomentar el diálogo interreligioso, como no puede ser de otra manera, y también de la mano. Yo creo que hay que ir de la Iglesia Católica. Vamos poco a poco profundizando en diferentes materias, estrechando lazos con ellos y procurando esos objetivos, ¿no? Voy a ir un poco allá abreviando. Ahora, teniendo, como he dicho, ¿no?, este mapa religioso y teniendo presente lo que dice nuestra Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, nuestro modelo de cooperación de la Iglesia Católica del año 79 con la Santa, del Estado Español con la Santa Sede del año 79, y los acuerdos del año 92, me quiero centrar ahora un poco en el diálogo interreligioso de todas las minorías que conviven en el país. Cierto que la Fundación no puede decir a las confesiones: dialoga con estos o con los otros, nosotros no podemos, pero sí que podemos crear ese marco en el que haya un marco de convivencias entre creencias y convivencias, convivencia en esta sociedad plural que tenemos en este momento. El diálogo interreligioso yo creo que puede tener un triple sentido. En un mundo donde la diversidad de creencias se acrecienta y se hace más visible, o sea, está claro que las sociedades más modernas son cada vez más plurales, bien por el efecto de la inmigración, como es nuestro caso, el desarrollo de las libertades, las nuevas tecnologías, vivimos en una sociedad globalizada, con lo cual esto va en aumento. Y hay que, de ahí surge la necesidad de explorar vías de comunicación entre las distintas tradiciones religiosas. Por una parte, por otra parte, en un mundo que desea y que busca la paz, las creencias, las convivencias pueden aportar mucho en términos de inspiración, de movilización, de voluntades, porque se comparten unos valores que resulta imprescindible, yo creo, que reforzar. Todas las religiones tienen un denominador común, que son grandes valores, y poner en práctica a través, precisamente, del diálogo y de la cooperación. También el diálogo interreligioso permite a cada persona ahondar en sus raíces espirituales, su tradición y su proceso. El diálogo interreligioso, esto es muy importante, no pretende la creación de una religión única,
tiene como ejes la escucha receptiva y el testimonio más honesto, ¿no? No debería ser ni un simple intercambio de cortesía, sino un encuentro en profundidad en la vida religiosa, ¿no? En la mayoría de las tradiciones, la construcción de la paz es un deber sagrado y, apelando también a nuestra tradición, el diálogo interreligioso puede llegar a ser uno de los instrumentos más útiles para transformar situaciones de conflicto y facilitar la reconciliación. El filósofo y el teólogo cristiano Hans Küng afirmaba: «No hay paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No hay paz entre las religiones sin diálogo entre ellas». Es muy importante que las religiones se respeten, se conozcan, dialoguen. Este diálogo es, como decía, ¿no?, una oportunidad privilegiada para profundizar en la identidad propia sin menospreciar la de los otros. La diversidad religiosa, yo esto siempre lo defiendo, que no es una lacra, que no es una fuente de conflicto, sino que supone un enriquecimiento siempre mutuo y de conciencia renovada y profunda. Es repensar las ideas propias a la luz de la de los demás. El diálogo tiene que empezar muchas veces en el barrio, en lo más próximo, ¿no? Ha de ser de proximidad. Es entonces cuando revierte más eficazmente en el bien y en el bienestar común. En algunos lugares de España, el diálogo interreligioso ha dado ya sus primeros pasos o sus provechosos frutos, aunque en otros sitios de España todavía es muy incipiente o prácticamente es germinal. ¿En qué consiste una iniciativa interreligiosa? En el caso español, los grupos e iniciativas de diálogo interreligioso tienen un amplio abanico de conceptos. Algunos grupos de base suelen utilizar, me ha pasado escuchar, mesa interreligiosa o plataforma interreligiosa o foro interreligioso, y luego ya como complemento el nombre del barrio o de la ciudad. Entre los objetivos más frecuentes figuran las relaciones entre creyentes, favorecer el conocimiento, la comprensión, el respeto, explorar una ética común, combatir el odio o el miedo, ser una voz pública y, cuando sea necesario, una voz común de todas las comunidades religiosas que conviven en ese territorio, y hacer incluso declaraciones, manifiestos, declaraciones ocasionales sobre temas, sobre desafíos puntuales, organizar y desarrollar proyectos y actividades como cultos, ceremonias, prácticas religiosas, ofrecer un espacio de diálogo, intercambiar también el patrimonio artístico y hacer incluso gastronómico y hacer pues exposiciones. Estos diálogos interreligiosos pueden partir o bien de la sociedad civil, de alguna ONG. Ahora mismo estoy recordando la Fundación Ali Epsen, que organizan encuentros con líderes mundiales religiosos, de las propias comunidades religiosas. Hace nada me invitaba la comunidad de San Egidio, por ejemplo, a un encuentro interreligioso, o de las propias administraciones municipales. Nosotros ayudamos a poner en marcha la mesa en el Ayuntamiento de Zaragoza o el Foro de Pluralismo Religioso en Málaga, donde están representadas todas las confesiones que os he ido detallando. Y la verdad es que fue uno de los actos más bonitos en los que he asistido como directora de la Fundación, porque estaban representados todos y me consta que siguen haciendo, pues, comparten buenas prácticas, tienen jornadas de puertas abiertas de sus lugares de culto y funcionan, la verdad es que muy bien. En lo referente al momento de crear este espacio para el diálogo interreligioso, yo creo, ¿no?, que es mejor generar iniciativas sin necesidad de esperar que surja una necesidad porque ha habido un problema como reacción ante un conflicto determinado, ¿no? Ello permite construir unos cimientos de la iniciativa sin urgencia, con más calma, con más solidez. Los programas de actividades se suelen hacer por consenso, o al menos lo que yo conozco, y va desde, como he dicho antes, desde puertas abiertas, exposiciones, celebraciones religiosas, comidas, oraciones. Por ejemplo, asistí aquí en Valencia, organizado por la Universidad Católica de Valencia, lo presidía Monseñor Antonio Cañizares, una oración con varias religiones, que la verdad es que estuvo también muy interesante. Concluyendo, el fruto principal del diálogo interreligioso es la paz,
y también es la promoción de la convivencia, también es fomentar la tolerancia, la información y la formación. Dialogando se camina hacia la paz. Traigo también aquí a colación unas palabras del Papa Francisco, como uno de los principales, yo creo que el principal, ¿no?, líder religioso, o al menos más mediático, ¿no? En la exhortación Evangelii Gaudium dice: una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los creyentes de otras religiones, a pesar de los varios obstáculos y dificultades, particularmente de los fundamentalismos. Dialogar no significa renunciar a la propia identidad cuando se va al encuentro del otro y tampoco ceder a compromisos sobre la fe y la moral cristiana. Al contrario, la verdadera apertura implica mantenerse firme en las propias convicciones más hondas, con una identidad clara y gozosa, y por eso abierta a comprender las razones del otro, capaz de relaciones humanas respetuosas, convencida de que el encuentro con quien es distinto de nosotros puede ser ocasión de crecimiento en la fraternidad, de enriquecimiento y de testimonio. Por este motivo, diálogo interreligioso y evangelización no se excluyen, sino que se alimentan recíprocamente. No hay que imponer nada, dice el Papa, no usamos ninguna estrategia oculta para atraer fieles, sino que damos ejemplo con alegría y sencillez de lo que creemos y somos. En efecto, un encuentro en el que cada uno dejara aparte lo que cree y fingiese renunciar a lo que le es más querido no sería una relación auténtica. En ese caso, se podría hablar de una falsa fraternidad. El diálogo constructivo entre personas de diversas tradiciones religiosas sirve también para superar otro miedo que vemos, desgraciadamente, en el aumento en las sociedades más fuertemente secularizadas, el miedo a las diversas tradiciones religiosas y a la dimensión religiosa en cuanto tal. La religión se ve como algo inútil o incluso peligroso. También decía Benedicto XVI, creo que fue, en el discurso al cuerpo diplomático: a veces se pretende que los cristianos renuncien a sus propias convicciones religiosas y morales en el ejercicio de su profesión. Se ha difundido el pensamiento de que la convivencia solo sería posible escondiendo la propia pertenencia religiosa, encontrándonos en una especie de espacio neutro, privado de referencias a la trascendencia. Pero también aquí, ¿cómo, dice el Papa, sería posible crear verdaderas relaciones, construir una sociedad que sea auténtica casa común, imponiendo dejar de lado lo que cada uno considera ser parte íntima de su propio ser? Ciertamente es necesario que todo, ya concluyo, sea con respeto a las convicciones ajenas, incluso de quien no cree, pero debemos tener valor y la paciencia de ir al encuentro del otro por lo que somos. Por eso es imprescindible el reconocimiento en todo momento del derecho fundamental a la libertad religiosa en todas sus dimensiones. Sobre esto, el magisterio de la Iglesia y de todas las confesiones ha expresado en los últimos decenios con un gran compromiso. Estamos convencidos de que por ahí pasa la edificación de la paz en el mundo. Por tanto, Esto es todo. Yo creo que en estas horas, y atendiendo también a la salud de cada uno, que en el Quijote se decía que la salud se fragua en las oficinas del estómago, yo creo que ya por las caras y tal, yo creo que nos apetece irnos a comer. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención, y si alguno quiere comentar algo, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por esta conferencia magnífica, ¿no? Me he enterado un poco de esta fundación, ¿no? ¿Qué actitud tiene el gobierno actual con esta fundación? ¿Qué? ¿El qué? Perdón. ¿Qué actitud tiene el gobierno actual, nuevo gobierno, con esta fundación? Bueno, la fundación la crea en el año 2004 el presidente Zapatero, en aquello casi al lado de lo de la Alianza de las Civilizaciones, y he dicho por qué se crea y tal. Yo creo que yo, cuando llegué a la fundación, o sea, a
sobrevivido a distintos gobiernos y se cree todos los grupos políticos. Hace poco, en la comparecencia de la secretaria de Estado con motivo de los presupuestos generales del Estado, todos los grupos políticos de este país consideran la Fundación como algo primordial. Y además, yo creo que referencia a nivel europeo. No existe un organismo como tal en Europa que se encargue de tener una interlocución con las confesiones y armonizar todo y crear un marco de convivencia. Yo creo que la actitud es muy buena. Sí que es cierto que, bueno, hemos pasado por una crisis, el presupuesto de la Fundación era de 6 millones de euros. No todo es dinero, pero también es muy importante, ¿no? Y ahora tenemos como 3 veces menos. Pero es buena por parte de todos los gobiernos. Yo creo que sí que quizá he dado un poquito un giro, porque yo entendía que los estatutos solamente trabajamos con las confesiones minoritarias. Yo he intentado incluir también a la Iglesia Católica. Me encantaría que la Iglesia Católica también formara parte del patronato de la Fundación, y está en sus manos. O sea, si quiere, también se puede sentar en el patronato, y la Iglesia Católica también está muy de acuerdo con esta fundación. Y yo creo que de verdad que es fundamental para que se garantice el derecho efectivo de la libertad religiosa, y hay que atender a todas las confesiones, y desde la fundación pues yo creo que se está haciendo, y se está haciendo bien, y cada vez el horizonte es mayor. Ahora, como decía, estamos trabajando en prevención de la radicalización, estamos trabajando un pilar también muy importante, es la investigación. Hace unos años teníamos más o menos pues idea de lo que podía haber, del pluralismo que podíamos tener en España, pero hoy ya vamos a la promoción de ese reconocimiento de las minorías. Y yo creo que es la Fundación, los gobiernos la han creído muy necesaria. Yo creo que tiene un gran potencial y bueno, pues la actitud es buena. Yo creo que es la misma que la del gobierno anterior. Tampoco es que con este gobierno llevamos muy poquito tiempo, no ha habido, ni siquiera hemos celebrado un patronato para presentar la línea de actuación de la Fundación. Una pregunta, la relación. ¿Ya? Sí. No, la relación con las comunidades autónomas, es decir, hay comunidades autónomas que se han tomado muy en serio la pluralidad religiosa, el pluralismo religioso, y otras comunidades para las cuales el problema no existe. Entonces, ¿cómo ves tú desde el Gobierno central o como responsable del Ministerio de Justicia esa distinta sensibilidad respecto al problema? Ese es en un nivel, ¿no? Y luego, a nivel europeo, habrá elecciones europeas en mayo. ¿Cómo ves tú la islamofobia, que va a ser un elemento fundamental en las elecciones europeas, y cómo ves si se puede reproducir el modelo de fundación y de debate y de diálogo que se produce en España con lo que podríamos llamar Europa? Es decir, si hay instituciones europeas que reproducen este tipo de modelos, ¿no? Es decir, internamente, comunidades autónomas, y a nivel europeo, ¿cómo lo ves? A ver, como comunidades autónomas, yo cuando llegué a la Fundación, uno de los órganos de la Fundación es el Comité Asesor, que es para las comunidades autónomas. O sea, y yo vi que las reuniones anteriores solamente estaba participando Cataluña, País Vasco, creo que era Ceuta y Melilla. Esas 4. Entonces, a mí me parecía muy interesante que todos los representantes de las comunidades autónomas se sentaran en ese comité asesor, y lo hemos conseguido. Tan solo creo que faltó en el último comité asesor Canarias. Entonces, a mí me parece un foro maravilloso para compartir buenas prácticas, para compartir información, formación y dotarle de contenido. Es como una pequeña conferencia sectorial que tiene la Fundación y tiene también el Ministerio. Sí que es cierto que en las reuniones, hemos tenido 2 reuniones con el Comité Asesor, se ve, Agustín, ese diferente ritmo que tienen las comunidades autónomas en legislar,
competencias. De hecho, teníamos hasta dificultad para decidir, ellos tenían quién es nuestro representante, el de inmigración, el de bienestar social, el de educación, el de presidencia, o sea que cada uno es, normalmente son directores generales, pero cada uno viene de uno de justicia, como digo, otro de asuntos sociales y bueno, pues estamos avanzando en todo tipo de temas, ¿no? Para algunos son muy conocido el tema de los enterramientos, Ceuta y Melilla, o sea, pero no tienen ya ningún problema, pero por ejemplo Castilla-La Mancha desconocía esto, o igual que eso en otras muchas cosas, lugares de culto, se ponen encima de la mesa también problemas, como los han solucionado cada uno, intentamos en la medida de lo posible intentar armonizar y caminar todos unidos y sobre todo informarles a los que no tienen información de cómo gestionar de la mejor forma la diversidad religiosa. Con el tema de lo de la islamofobia, hay un llamamiento por parte de todos los organismos internacionales. Nosotros, desde la Fundación, yo cuando llegué, es un tema que preocupa mucho y sobre todo también a raíz, por ejemplo, de los atentados de Barcelona y tal, pues nosotros estamos trabajando, hemos abierto una línea con jóvenes y también, y nos hemos presentado a proyectos europeos. Hay una desde la Comisión de Interior y también de Justicia, hay unas convocatorias a las que se pueden presentar desde el ámbito de la sociedad civil, pero también administraciones para erradicar y sobre todo para luchar contra los delitos de odio, contra la islamofobia. Pero nosotros también lo hemos querido un poco extender, ¿no? Antisemitismo, cristianofobia y sobre todo estamos trabajando en este sentido con los jóvenes. Y sí, hay un llamamiento y yo creo que todos estamos un poco llamados a hacer algo, ¿no? A movernos, no quedarnos de brazos cruzados. Nosotros también, desde esa estrategia del CIZCO, del Centro de Crimen Organizado Español, pues tenemos una estrategia donde están todos los departamentos ministeriales y participamos de proyectos europeos para frenar la radicalización. Muchas gracias, Rocío. Muy breve. Yo tengo mis reservas y me gustaría saber tu opinión desde la Fundación, sobre todo. Y en el plano educativo, cuando tenemos tantos problemas para que se reconozca, no sé, la asignatura de religión católica, el que se abra ese abanico, que yo entiendo los fines del pluralismo perfectamente, pero no sé, tengo mis ciertas reservas para que efectivamente también tengan un lugar en el plano educativo. De enseñanza reglada, claro. Yo lo que opino sobre la enseñanza religiosa está en los acuerdos con la Santa Sede y los acuerdos también del año 92 con las confesiones minoritarias. Tenemos enseñanza protestante y enseñanza musulmana, ahí lo tiene que pedir un número de alumnos para poderlo tal. Yo creo que yo estoy de acuerdo en general con la enseñanza de la religión, porque es una asignatura que humaniza, que a través de la enseñanza de religión podemos acceder al arte, culturas, conocer otros planteamientos de otras religiones y cuando, claro, es una de las cosas, por ejemplo, con la Comisión Islámica de España, pues quieren que se cumplan sus acuerdos del año 92 y uno de los artículos pues habla sobre esto, de que tener enseñanza religiosa en los acuerdos cuando sea demandada. A veces también tengo que decir que, por ejemplo, en la enseñanza religiosa, como decías, islámica, que tenía reservas y tal, yo creo que de esto sabe muchísimo más Agustín. Es el único país, España, que se hace el currículum de la enseñanza religiosa islámica desde el propio gobierno, desde el propio ministerio, y nosotros también controlamos quién son los profesores de enseñanza islámica. Nos lo propone la Comisión Islámica de España
Y bueno, un niño que quiera recibir enseñanza islámica, a mí me parece mucho mejor que lo reciba desde pues un currículum que esté tal, en castellano, que no a lo mejor en una madrasa, en árabe. Pero yo creo que te puede completar la respuesta, Agustín, a lo mejor, porque… Que hubo proyectos, no sé si se han quedado solo en proyectos o se han realizado, de formar a través de una universidad como la UIM, que abarca toda España y que en realidad, bueno, pues tiene libertad para contratar expertos, formar a profesores en este tipo de… Sí. Capacitarlos pedagógicamente para que… Igual que los profesores de religión católica tienen que estar capacitados pedagógicamente para enseñar la religión católica, pues para que desde otras confesiones religiosas pues también tengan esa capacitación constitucional y pedagógica. Sí, el tema de la enseñanza es más del ministerio, no de la fundación, pero sí que en ese proyecto ha participado la Fundación Pluralismo y Convivencia y bueno, yo creo que la semana que viene ya se clausura, va la ministra, se ha formado a ministros de culto y a profesores en la Universidad de Zaragoza y también hay un convenio con la Universidad Internacional Méndez Pelayo, aprovechando que tiene sedes por toda España y hay una parte, esto es importante, ¿no?, que están estudiando cuáles son nuestros derechos fundamentales, nuestras obligaciones, la Constitución, luego también la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, el Registro de Entidades Religiosas, que todo el que venga aquí sepa bien cuál es nuestro marco constitucional, sociológico, y eso lo están dando profesores de distintas universidades. Y, por otra parte, hay una enseñanza religiosa que lo propone la Comisión Islámica de España y es interesante, sí, es la ya lo hubo, con la UNED también hizo cursos donde participó también el Ministerio y la Fundación, pero sí, es interesante que se capaciten y que conozcan también nuestra legislación, nuestro ordenamiento jurídico y… Muchas gracias.